Hello, everyone. This is my lovely trip to Peru, where I got to visit such awe-inspiring sights from the ruins of Machu Picchu, the floating islands of Uros and Taquil at Lake Titicaca, climb the sacred village of Ollantaytambo. We begin with my trip to Colca Canyon on a tour bus from the city of Arequipa to the mountains. Already the drive up the mountain was giving a tourist altitude sign. Buena, buena, buena. A ver, permítanme. A ver, en tu algodoncito, permíteme, te voy a echar. Pero tienes que respirarlo, así. Así, hasta no poder. That's for the altitude. Muchas gracias, señores. Muy bueno, Timur. Es agüita de Florida. De Florida, sí. Cuando los arrieros se encaminaban por todas estas pampas planicies y llegaban a puntos elevados como Patapampa, el lugar donde vamos a tomar las fotos, el mirador, donde encontramos muchas de ellas, ellos de estos lugares cogían una o dos piedras, se las llevaban en el hombro y llegaban al punto alto, se arrancaban cabellos, cejas, pestañas y lachas de sus prendas, las ponían en la base y les ponían unas hojas de coca y unas chicha. Le pedían permiso a los Apu, le decían, señora Apu, Apu Misi, Apu Empato, déjame transitar por estas zonas, protégeme, ayúdame, ¿sí? Dame fuerza a la Pachamama y a los Apus. Se frotaban las piedras por el cuerpo y construían los montículos. Eran ofrendas a la Madre Tierra, Pachamama y a los Apus para tener un buen viaje. Ahora los turistas lo hacen, ya no se arrancan cabellos, ni pestañas, ni lachas. Ponen 10 o 20 o 50 soles debajo. Después con mi amigo Alfredo venimos y recolectamos. As we made our way through the Colca Valley, we made many stops in small little church towns. The villagers performed an afternoon dance in the town of Lari for the tourists. Along the way, we came across some cute and furry friends. Our tour guide explaining the many breeds of alpacas. Guanaco, they are almost the same size as the llamas. The llamas, they are bigger and stronger, long neck, big face. Guanacos, they are brown, but with black head. Once a year, after winter time, they organize a chaco. What is a chaco? Well, the people who live in this area, the communities and companies from Arequipa, Mitchell, Inca Tops companies, they build corrals with wood and nets, and they try to catch as many as possible. They catch them, they count them, they put a tag in the ear, and they share the wood. In the 80s, 100 illegal people came here and killed many vicuñas. Many vicuñas. In this last year, we are keeping the numbers, and the numbers are increasing. So vicuñas in Peru, we are about 6,000 vicuñas. No, not too much. But we have, so in the 2002, we had 6,000, 8,000 vicuñas. So in this last year, they are increasing. Vicuña and guanaco, they live in groups, the social groups. The most important group are the female group. Female group, they are from 2, 6, 8, 10, 12, 8, 10, 12. And there is one male, one macho alpha, the strongest one. I call it lucky one. Altitude here. Me pregunta la altura. Mejor que el celular. Aquí la altura aproximada de 4600 metros. 4600 meters. Si nosotros cerramos esa pared con esa, la juntamos, estamos dentro del volcán. Dice Dead Volcano, Chicura Dead Volcano.
cóndor andino, primo de los cóndores de los Estados Unidos de California. Ya habitan en toda la zona de cordillera, desde Venezuela por Perú, Bolivia hasta la Patagonia. Estas aves viven en promedio de 60 a 70 años. Son longevas. Ellos tienen bebés cada 2 a 3 años. Ponen entre 1 a 2 huevos. Padre y madre, la pareja tiene la responsabilidad de apoyar a los huevos. 7 a 8 semanas, casi 2 meses, sale el huevo del cascarón y permanecen en los nidos a promedio de 6, 7 a 8 meses. Salen del cascarón, permanecen ahí, luego comienzan a dar sus primeros saltos sobre las piedras, las rocas, los padres les enseñan y luego se echan al cañón a dominar el aire. Son gladiadores, realmente no agitan las alas, cogen las corrientes de aire caliente, las corrientes térmicas. We made it to the Cross of the Condor, the sacred valley where the majestic condors roam. However, I wasn't lucky enough to steal a shot, but this sublime view of the valley is consolation enough. A stop at the Colca Canyon gift shop. Me perusing. Feel free to slap me on that one. Es como un kiwi en la estructura, pero en el sabor es más ácido. Seguro que es otro. A ver, pruébalo. Oh. Sí, más encaje. Ahí tienen los juguitos que es con azúcar, es dulce, y el pisco sour si quieren probarlo. Perdón, el Colca sour. ¿Sí? They are selling the just the juice from this kiwi, with sugar. Really sour. Yeah, really sour, yeah. Wow. And now we're on a plane viewing the lines of Nazca. Woo! Dating back to 100 BC, the Nazca lines have been called one of the 8 wonders of the world. First one is the astronaut, believed to symbolize the extraterrestrial, one of the major theories being that the lines were crafted by aliens. Here's a whale, ballena in Spanish. El colibrí, hummingbird, representing fertility, luck, and fortune. A spider, araña. As you can see, the spawning desert town. Speaking of the wonders of the world, the Incan citadel of Machu Picchu. My wonderful tour guide, who gets to walk on these sacred stones every day, prepares me for the great venture on this almost 8,000-foot mountain ridge. We're 80 kilometers away, northwest of Cusco. This is a path on the Inca Trail. Ceremonial llamado Huaca. Huaca significa roca ceremonial, pero labrada, escarbada, ¿no? Trabajada por la mano del hombre. Ahí está la evidencia. Terrazas, graderías, ¿no?
¿Qué hacían aquí? Sacrificaban animales y hacían llamas a pacas, pero usualmente negras. ¿Por qué negro? ¿Qué significa negro? Ausencia de color. Quiere decir un color puro. Creían que el animal negro tenía la sangre pura, porque creían que la madre tierra era oscura. Creían que era pura también. Sacrificaban animales negros para sus deidades tutelares, montañas, madre tierra, porque creían que podían protegerlas, ¿no? Al hacer un sacrificio a esas montañas tutelares. Hay un anillo allá. El anillo usaban para atar el animal que tenía que ser sacrificado. Se sacrificaba cualquier temporada, una vez por mes, dos, cualquier rato. Pero jamás la carne era consumida, enterrada siempre. Una huaca, ¿sí? No tenemos evidencias de sacrificios humanos aquí. Solamente animales, pero sí hacían sacrificios de personas y animales en otros sectores. Va a pasar este camino y va a pasar por la puerta principal de la ciudad, solamente para la nobleza. Y lo vamos a ver, venga. Yactapunku su nombre. Yactapunku, ¿no? Y esto era la caminada de la... Para el pueblo, que no era considerado noble. Solamente los nobles por aquí. Y puerta principal, detrás del árbol, al lado derecho, hay una puerta para el pueblo. Pero solamente las dos puertas estaban cerradas. Cerradas con bambú. Miren esta casa. Esta casa inmensa, ¿no? Esta no es la casa de un rey. La casa del rey está en la parte baja, cerca del templo, cerca del agua. Pero la pregunta es, ¿por qué tan grande? Porque una casa habitaba una familia pequeña de 4 o 5 personas. Demasiado grande, ¿no? Es que una casa tenía todo. La sala, la cocina, comedor, depósitos, animales, los cuyas. Pero la pregunta es, ¿dónde están los baños? ¿Dónde están los baños de los incas? No estaban aquí, usaban esas terrazas. Luego de todo ese tiempo, la tierra tenía que ser removida para la zona agrícola común, fertilizante. At a sacred stone that represents structures of the mountains in Cusco, kind of like a map. We end our lovely exploration at a sacred rock that looks like a guinea pig. Now we're on a boat to Lake Titicaca, the largest lake in South America and the world, straddling the border between Peru and Bolivia. I had the lovely privilege of meeting a family on the floating islands of Urros and Puno, where they make their homes and means of transportation from totora reeds. Este trabajo de mi esposa. ¿Tú cuántos hijos tienes? Dos. ¿Cuál es tu esposa? Ella. Su esposa tiene dos hijos. ¿Una su prima mamita? Nanzo tija Vilma. Vilma. ¿Cómo camara? 35 años. 37. Aquí practican el servinacuy, vivir juntos antes de casarse. ¿Cuántos años han vivido juntos? Cinco años han convivido. Y el sexto año se han casado. Cuando hay convivencia y tienen hijos, separarse es difícil en las comunidades, muy difícil. Pero si no tienes hijo, no se comprende. Gracias, buena suerte, hasta la vista. No hay problema. Se han casado y la señora tiene un pompón. Muéstrale tu pompón, Vilma. Negro. El pompón negro quiere decir que está casada. Ah. ¿Por qué el negro? Porque está triste, se ha casado. No, es símbolo de respeto. Respétame, soy casada. Cuando son solteras o conviven, usan vivo el color. Este es para las solteras. Para las solteras. Ajá. Los hombres aquí son felices, duermen todo el día. ¿Qué más hacen, Vilma? Guagua. Ah, dice que hacen bebés también los hombres. No, los hombres trabajan con esto. Los techos.
las paredes, las embarcaciones, todo eso lo hace el hombre. Y fíjese, esto es una decoración muy especial, representa el amor, la armonía, la felicidad. Es el cuando ellos se casan. Fíjese la pareja, cuando se han casado ellos, estaban al centro y todos los invitados, ¿no?, bailan alrededor de ellos con una ceremonia muy especial, ¿no? También cuando ellos quieren separarse, una familia quiere separarse porque hay problemas, los niños pelean mucho, entonces no pueden vivir en una isla con problemas. ¿Qué hacen? Llaman al juez, este es el juez. Uh-huh. La familia que quiere separarse corta su pedazo con su casita y se va a otra isla, ¿no? Para no tener problemas. Ellos son siempre pacíficos. Muy bien, ¿ya? Ahora, después cortan, ya ponlo a Totora. Totora, ¿eh? Cortan este material, ¿no? Fíjense. Uno sobre otro cruzado. 50 centímetros de espesor. Wow. 1,50 más 50, 2 metros el espesor de la isla, ¿no? Thickness 2 meters, ¿no? El trabajo está aquí. ¿Cada cuánto tiempo tienen que aumentar? 2 semanas. Cada 2 semanas, 15 días, un poco más, un poco menos, tienen que cortar y poner más. No necesitan sacar, sino siempre encima, sobre eso, encima. Esto es por mucho tiempo. ¿Cuánto te dura esto? 50, depende del trabajo. Buen trabajado a 60 años. Pues, ¿eh? De 40 a 50 años, uh-huh, este material, muy fuerte. Uh-huh. ¿Ya? Depende del trabajo. Para la casa, fíjate, más arriba. Uh-huh. Más arriba, para protegerse de la humedad. Uh-huh. Primero, esto es levantable. 5, 6 varones fuertes. Contando ahí, Maramaya, Payaquín, Saúl. Casa antigua. Todos sus ancestros vivían así. Más práctico. Duraba mucho más, más caliente, pero muy pequeño. Uh-huh. Ahora prefieren el moderno. Uh-huh. Ahora el moderno. Maya, Payaquín, Saúl. Es el modelo. La estructura siempre es madera. La pared, el techo de Totora. Uh-huh. ¿Ya? Para la cocina. Cocina, la misma raíz. A este veces material. Piedra plana. ¿No? Porque si usan fuego acá, ¿qué pasa? Sí. Se quema, se incendia. Uh-huh. ¿No? Antes tenían muchos problemas de fuego. Combustible, la misma planta. Totora seca. ¿No? Totora seca. Uh-huh. Sí. Ya, sigue. Ahí está la familia, el presidente Sergio. Sergio. Y la guardia. Esposa. Uh-huh. Chacha. Guarmi. Guarmi. Chacha es hombre. Hombre. Esposo y Guarmi mujer. Guarmi. Y ahora le llamamos movilidad. Tú tienes tu taxi, no sé, uh-huh, tu móvil, igual nosotros. Okay. Todos tienen su taxi Toyota Volkswagen. Para pescar, para pescar, recolectar, sí, huevos. Sí. Ahora, para los jóvenes, no, aquí no hay parque, discoteca, taxi romántico. Sí. Para enamorar. Uh-huh. Uh-huh. Para cazar aves también. Uh-huh. El mejor instrumento para enamorar. Y ahora el Mercedes-Benz. ¿Ah? Este es el barco que ellos tienen para ofrecer un paseo. Un paseo muy hermoso. Next, I'm off to the island of Taquil, that's known for textiles. El champú de esta planta nunca va a perder el cabello. Acá no hay calvos, ni un calvo acá en la isla, nada. Chufa. Chujo. 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 Now
he's going to put in a kind of towel, como un tipo de toalla o paño, because he's going to mix with water again. Lo va a mezclar con el agua nuevamente. And you will see what is going to happen. Van a ver lo que va a pasar. Pascuala. Muchachos, ¿cómo? Wow. Wow. Chao, chao. Usually, men do the knitting and women do the weaving. Here you see a family doing a dance celebrating the labor and the ritualizing of agricultural practices. Finally, we're at the sacred valley of Ollaytaytambo. It's in the south of Peru, set on the Urubamba River amid snow-capped mountains. It's an Incan fortress. The usual perusal through the gift shops. I'm making my way to the Sun Temple. This was a room for Incan nobles. If you're afraid of heights, I wouldn't suggest this. Here's our checkpoint. Wow. Everyone's starting to look smaller from here. I see the light. I think we're about to get there. Oh, wow. Should I take a shortcut? Shortcut. No, you're not going all the way up there. I think this will do. Okay, we can do our victory dance here. Woo! All right. These are the remains of a room. Away. There's the high point right there. Right there. All right, let's do this. Oh, oh. We're a long way from Kansas, aren't we, Toto? There it is. There it is. Let's finish this. All right, we did it. Another. Woo! It's 3:28. I have to get back to the bus in about 12 minutes. Can we do it? Let's find out. I think I see the group all the way over there. I'm not sure, but time's a ticking, so. 3:41, but we're back on the ground. Believe everything they say about Peru. It's truly a wonder of the world. Dedicated to the love of my life, my mother, and my friends, Juan, William, and Jack.